a poner, remata Comesaña. Gol, 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 gol. Y gol, 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 de Comesaña. Y gol, 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 gol del Rayo. Fran García puro línea de fondo, la puso atrás. De Comesaña con la pierna izquierda ejecutó el palo izquierdo de Thibaut Courtois. Oye, además que si le pega, que me podéis tomar luego la temperatura. Igual hay que quitar a Modric y poner a Ceballos, ¿eh? No te quepa ninguna duda. Pues el pobre es que no está. No está, no está, no está. Modric toma carrera. Dimitrescu bajo palos. Chuta con la pierna derecha. Luca. Gol. Y gol, 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 gol. De Luca Modric. Pierna derecha engancha. Y engaña a Dimitrescu. Marca el primero. El Rayo no le va a perder la. En otro error, Manolo, en la salida del Madrid. Es que está perdiendo balones en su. ¡Ay, Milito! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Mira que le tenía agarrado! Los jugadores del Rayo piden penalti, pero falta sobre Leyen. Yo creo que es gol claro. Le pega Trejo. Da en Modric el balón que queda muerto. Camello no llega. Álvaro chuta. Gol, 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 gol del Rayo. Están parados. Otro error defensivo del Madrid. Aquí no despeja nadie. Funciona Trejo. Toma carrera Trejo. Pierna derecha. Gol. Ahora sí marcó Trejo. Gol, 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 gol. Del Rayo Vallecano. Asensio para mí es el mejor. No ataque nadie. Es que Asensio por lo menos se ha metido a controlar el balón. A jugarlo. Partido más flojo que le recuerdo a Modric, a Tchouaméni. Ha sido está siendo malo del equipo, no es. Claro, se está salvando Asensio, pero poco más. El Madrid se queda a 2 puntos del Barça, ¿eh? El Barça con su crisis europea, tan feliz en Liga. ¡Se acabó! Final del partido. Ganó el Rayo. El Barça líder. El Madrid segundo. Victoria. Campanada. Sigo señalando a Ancelotti porque cuando están todos mal, o casi todos mal, el único que puede intentar remediarlo es el entrenador. No, no va a bajar el presidente a echar a 6 ni a fichar a 4. O sea, solo lo puede arreglar el entrenador. Ni siquiera ha agotado los cambios. A Ceballos no lo ha metido en un partido que yo no le recuerdo a Modric tan malo nunca. A Tchouaméni lo ha dejado demasiado tiempo. El cambio de lateral izquierdo solo lo ha hecho los últimos 10 minutos. Entonces sí, ahí el Madrid se ha volcado. Y es la sensación que te vas faltando muy godito para el Mundial, que queda partido esta semana, que te estás yendo en los partidos anteriores, que ya no hemos ganado tampoco, en el partido de hoy que el Rayo te hace 3 goles, y la sensación que das, que no has tenido la presión que ha tenido el Rayo, ni el ritmo que ha tenido el Rayo, ni todo lo que ha hecho el Rayo. Entonces, te quedan esa laguna pensando, con el Mundial por delante, como no gane el jueves, que a ver qué pasa. Y el Madrid me confirma su mala dinámica en los últimos partidos. Leipzig, un trozo del partido con el Sevilla, Girona. Ha pegado un bajón importante el equipo. Es verdad que Ancelotti no ha tenido reacción, pero es que los jugadores individualmente, uno a uno, solo salvo a Asensio y a Courtois por las paredes. Así que muy pobre partido del Real Madrid. Vinicius ha asistido solo en la primera parte. Yo creo que le han desquiciado por completo y la segunda ha jugado. Se ha bajado la tensión a sí mismo. Ha dicho, no voy a entrar, pues si no. Y ya no existió la segunda parte. Y Valverde, creo que Ancelotti lo tenía puesto en la derecha. Frenar a Fran García y a correr a la espalda de Fran García cuando pudiera.